parece que lo que más ha cambiado de hace 20 años o 30 años a la fecha es el dinamismo. Hoy, poniendo un ejemplo, acabamos de cerrar nuestro plan para el próximo año hace un mes y con las elecciones americanas recientes ese plan deja de ser viable y tenemos que replantearlo, ¿no? El estar acostumbrándonos a vivir en un mundo en donde las cosas cambian de un día para otro con un flujo de información infinitamente mayor y con un consumidor muchísimo más educado y más sofisticado, hace que la planeación estratégica, en vez de ser a 10 años, se haya tenido que recortar a 5, a 3, a 2, a 1 o a veces hasta medio año, ¿no? Entonces, me parece que como compañías lo que tenemos que hacer es estar muy abiertos al cambio, a un ambiente incierto y a poder estar viendo qué pasa y ejecutar de una manera muchísimo más ágil y más abierta, ¿no? Y eso no siempre es fácil, pero me parece que ese es el cambio más importante que hay en cuanto a la planificación estratégica que se hacía hace 10 o 20 años y lo que hoy el negocio demanda, ¿no?